cruzar la frontera, ¿no? Fuiste a caer en esa emboscada imperial, como nosotros y ese ladrón. Malditos capas de la tormenta. Skyrim estaba muy bien hasta que vinisteis. El imperio era perfecto. Si no te buscaran, podría haber robado ese caballo y estar ya a medio camino de Páramo del Martillo. ¡Eh, tú! Tú y yo no deberíamos estar aquí. Es a esos capas de la tormenta a los que quiere el imperio. Atados. Somos todos hermanos y hermanas, Granuja. ¡Silencio ahí! ¿Qué pasa con él, eh? Sujeta esa lengua. Estás hablando con Ulfric, capa de la tormenta, el verdadero rey supremo. ¿Ulfric? ¿El Jarl de Ventalia? Tú eres el líder de la rebelión. Pero si te han capturado. ¡Ay, dioses! ¿Dónde nos llevan? No sé a dónde vamos, pero Sovngarde nos aguarda. No, esto no está sucediendo. ¡Esto no está sucediendo! ¿De qué pueblo sales, ladrón de caballos? ¿Por qué quieres saberlo? Un nórdico debe dedicar sus últimos pensamientos a lo mal. Paraje de Rorik. Yo soy de Paraje de Rorik. General Tulio, señor. El verdugo está esperando. Bien, acabemos ya con este asunto. Sor, Mara, Dibela, Kinareth, Akatosh. Divinos, ayudadme, por favor. Míralo, el general Tulio, gobernador militar. Y parece que los Zalmos lo acompañan. Y tus elfos. Seguro que han tenido algo que ver con ello. Esto es Helga. Solía llevarme muy bien con una chica de aquí. Me pregunto si Viloda aún hará esa aguamiel con frutos de ella. Es gracioso. De niño, las torres y murallas imperiales me hacían sentir a salvo. Deberíamos hacer esperar a los dioses. ¡No! ¡Espera! ¡No somos rebeldes! Enfréntate a tu muerte con algo de valor, ladrón. Tienes que decírselo. No estábamos contigo. Esto es un error. Vuestro nombre. Uno a uno. Al imperio le encantan sus malditas listas. Ulfric, capa de la tormenta. Jarl de Ventalia. Ha sido un honor, Jarl Ulfric. Ralof, de Cauce Boscoso. Loki, de Paraje de Rorik. ¡No! ¡Yo no soy un rebelde! ¡No puedes hacer esto! ¡Alto! ¡No me vas a matar! ¡Arqueros! ¿Alguien más tiene ganas de discutir? Espera. Tú, paso al frente. ¿Quién eres? Estás muy lejos de la ciudad imperial. ¿Qué estás haciendo en Skyrim? Capitán, ¿qué debemos hacer? Este no está en la lista. Hay que ejecutar a todos los que estén en los carros. Órdenes del general. A tus órdenes, capitán.
Lo siento. Nos aseguraremos de devolver tus restos a Cyrodiil. Sigue al capitán. Ulfric, capa de la tormenta. Algunos aquí en Helgen te consideran un héroe. Pero un héroe no usa un poder como la voz para matar a su rey y usurpar el trono. Tú comenzaste esta guerra, sumiste a Skyrim en el caos y ahora el Imperio quiere acabar contigo para restaurar la paz. ¿Qué ha sido eso? No es nada. Continúa. Sí, General Tullio. Dispensadles los últimos sacramentos. Encomendamos vuestras almas a Aetherio. Que las bendiciones de los ocho divinos sean... Por el amor de Talos, calla y acabemos con esto de una vez. La sal y la tierra de... Como desees. Venga, que no tengo toda la mañana. Mis antepasados descubrían imperiales. ¿Podéis decir vosotros lo mismo? ¡Imperiales malnacidos! ¡Justicia! ¡Muerte a los capas de la tormenta! Tan valiente en la muerte como fue en vida. Siguiente, el renegado de Cyrodiil. Ahí está. ¿Lo has oído? He dicho siguiente prisionero. Al tajo, carroña. Con tranquilidad. ¡Ahí viene! Tú y yo somos prisioneros. No te alejes.
ese propósito lleve a todos a Sovereign. Conseguido salir de esta. Esa cosa era un dragón, sin duda, como los de las leyendas y los cuentos para niños, los heraldos del fin de los tiempos. Deberíamos irnos. Ven aquí, déjame ver si puedo soltar esas ataduras. Ahí tienes. También podrías quitarle a Gunja sus cosas, ya no las va a necesitar. Ponte esa armadura y dale un poco de uso a esa hacha. Voy a mirar si encuentro una manera de salir de aquí. Esto está cerrado. Vamos a ver esa puerta. Maldita sea, no hay forma de abrir desde nuestro lado. Venga, soldado. Sigue avanzando. Abrid esta puerta. ¡Talos te castiga! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! Mejor nos ponemos en marcha. Abre esa puerta y vámonos de aquí. Ya está. Vamos, salgamos de aquí antes de que el dragón nos tire la torre encima. Encuentras alguna poción. Las necesitaremos.
¿Has acabado? En marcha. Sangre de Tron. ¿Oyes eso? Vamos. ¡Por los huesos de Skyrim! Por los huesos de Sol. Tardamos demasiado. Maldito sea el Imperio. Espera un segundo. Parece que hay algo en esta jaula. Está cerrada. Prueba a ver si puedes abrirla con ganzúas. Puede que necesitemos ese oro cuando salgamos de aquí. Coge algo que te sea útil y en marcha. Que aquí abajo hay una forma de salir. Órdenes son esperar al general Túlio. No pienso quedarme esperando a que me mate un dragón. Tenemos que replegarnos. Debemos darle más tiempo al general. Thank you.
está ahí delante. Vamos. Veamos a dónde lleva esto. Sigamos avanzando. Los demás tendrán que encontrar otra salida. Sigamos avanzando. Ah, eso no lleva a ninguna parte. Supongo que será mejor que probemos este camino.
puedes llevarte este arma. Tal vez la cojas por sorpresa. Adelante. Yo te sigo y te cubro la espalda. La salida. Sabía que saldríamos de esta. Espera. Allá va. Parece que esta vez se ha ido en serio. No hay forma de saber si alguien ha salido con vida. Pero este lugar pronto estará infestado de imperiales. Más vale que nos larguemos de aquí. Mi hermana Gerdur lleva el aserradero de cauce boscoso. Subidnos en el camino. Estoy seguro de que ella te ayudaría. Será mejor que nos separemos. Buena suerte. Sin tu ayuda, hoy no habría sobrevivido. Cauce boscoso. Nos convendría seguir caminando. No quiero toparme con imperiales que sepan lo que ha sucedido en Helheim. Esas ruinas de allí es el túmulo de las cataratas lúgubres. No consigo entender cómo mi hermana es capaz de vivir a la sombra de ese lugar. Supongo que hay que acostumbrarse.
Estas son las piedras guardianas. Tres de los antiguos 13 menhires que salpican el paisaje de Skyrim. ¡Adelante! Míralo con tus propios ojos. ¡Te gusta luchar! ¡Bien! Estas estrellas te llevarán al honor y la gloria.